Hola, hola, Ángela. Milena, por supuesto, que está aquí. Qué mujer más guapa, por favor. Ay, es que me he preparado. Hola. Scruffy Moments. Hola. Mira, mírala. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Saludos desde Venezuela. Hola. Ay, madre mía, qué ilusión me da. Es que no puedo aguantar. Estuve toda la semana esperando ese momento, ese gran día. Guapísimo, gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Veo que hay gente de muchísimos países, Argentina. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal estáis este sábado precioso? Me encanta verte en directo. Sí. A mí también me gusta mucho salir en directo y bueno, me estoy espabilando bastante, mucho. Hola, Uruguay. Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hacer un directo impresionante. Impresionante. Brasil. También, hola from India, India. Hello. Muchos besitos a todos. Many kisses for you, India. ¿Qué tal? ¿Cómo me veis? Aquí me he preparado también, como Milena. Se ha puesto una ropita adecuada para el tema que vamos a tratar hoy. Así que nada, está todo preparado. Estamos esperando a ver qué. Que os unáis. Hola, hola Esperanza. Hola a todos y a todas. Qué ilusión. Estás brutal. Claro, tú no estás acostumbrado a verme así, ¿verdad? Es que en el trabajo voy para trabajar y en directo pues hay que salir divina. Sí. Sí. Saludos desde Perú. Saludos, saludos desde España. A todos los países que nos están viendo ahora. Súper guapa. Un tipazo, un bolamazo. Ay, por Dios. Qué alegría de veros todo a todos ahora en directo, porque hoy vamos a tratar un tema súper especial. Y yo, desde luego, en toda mi trayectoria que llevo en el Scrap, que son casi 10 años o más, quizás bueno, tendría que recordarme cuando empecé a hacer Scrap por primera vez. Bueno, en toda esa trayectoria profesional. He hecho muchos álbumes, he visto muchos álbumes, he hecho de todo, de mix media, bueno, todas las técnicas de scrapbooking las conozco. Hola, saludos a Estados Unidos también. ¿Qué tal estáis todas? Entonces, hoy vamos a presentar un álbum súper bonito, que ya os digo que en toda la trayectoria mía que llevo yo en scrap, no he visto una cosa parecida. ¿Vale? Hay cosas que me emocionan más, hay otras que menos, pero este álbum es especial. Hola, Patricia. Hola, hola, estoy saludando así mientras se une más gente. Y hoy vamos a presentar el curso Pedacito del Mar, que está creado por nuestra diseñadora, nuestra artista, nuestra joya y reina de pop-up, Milena de Miel. Y vamos a ir ahora en directo y vamos a enseñar el proyecto en sí. Vamos a hablar de kit de materiales. Veréis por vosotros mismos este precioso álbum. Porque yo cuando lo vi, cuando me lo enseñó en un vídeo, ¿no? Cuando estuvimos preparando el curso, yo me emocioné. Os lo juro, casi lloro de la emoción. Porque no es lo mismo ver en fotos que ver interactivo que es, lo bonito que se ha quedado, o sea, es espectacular, espectacular. Y en manos de Milena, desde luego, cualquier cosa se convierte en una obra de arte, ¿vale? ¿Qué quiero decir sobre Milena? Las que no la conocéis, Milena es una chica encantadora, súper dulce, por eso es Milena de Miel.
Es muy, muy simpática, es una persona muy talentosa, con un gran corazón, hace unos proyectos estupendos, preciosos, me encanta su creatividad y sobre todo la manera de trabajar, porque tiene muchísimo compromiso y todo lo que hace ella lo da todo, lo da todo a sí misma, es decir, nos regala todo. Todo, eso es verdad, sí, me vas a emocionar. Oye, no, no llores, tienes que salir ahora en directo, Elena. Hola, Elena, que será público o privado el taller. A ver, ahora vamos a hablar sobre el taller, ¿vale? Voy a conectar ahora con Milena, vamos a tenerla ahora en directo y ella os lo enseñará todo y hablaremos sobre el curso también, ¿vale? Bueno, yo quiero simplemente presentaros a esta gran artista, a esa gran diseñadora. Que presenta a Cora Project, trabaja muy bien nuestros productos, estoy súper, súper contenta con ella, la quiero un montón, de verdad, la quiero mucho, por su gran profesionalidad, por su gran dedicación y ella cuando cree, es que desde luego me estoy emocionando, me estoy emocionando porque uf, es que le cojo tanto cariño a mis chicas de Mídete, bueno, y a todas las artistas, desde luego que tiemblo, ¿no? Cuando veo sus proyectos y sus trabajos es que no sé, me da algo porque es tan bonito, tan original, tan. Es que son ellas, ¿no? Los que hacen los proyectos. Y eso, quieres o no, pues se percibe, ¿no? Con el cariño que está hecho un proyecto, qué bonito que hablen así de una creadora. Es que es así, es que no puedo decir otra cosa porque. Tienen muchísimo mérito y gracias a nuestro equipo de diseño nosotros estamos donde estamos. Es decir, Cora Project crea unos productos súper chulos, pero después son las diseñadoras las que creen, o sea, estos productos los utilizan en sus creaciones y eso tiene muchísimo mérito, mucho, mucho. Yo valoro absolutamente el trabajo suyo. Vamos, bueno, es que me estoy quedando sin palabras porque no tengo palabras adecuadas, porque es que no existen, es tan grande, pero bueno, en fin, vamos ahora a conectar con Milena, va a entrar ahora en directo, ¿vale? Y vamos a saludarla. A ver si me aclaro. A ver, ¿dónde estás, cariño? ¡Hola! Hola, Milena, cariño. ¡Hola! ¿Te Bueno, has oído? es que ahora. ¿Sí? Sí. ¿Estás escuchando? Sí, Muy todo bien, bien. Milena. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. Bueno, emocionadísima. O sea, estoy aguantando ahí la lagrimilla para no llorar en directo. Aunque llores, no pasa nada porque hoy estamos, mira, estamos y vamos a hablar de un álbum marinero, es decir, que toca el mar, así que las lágrimas también están bien vistas. No, estaba leyendo el chat, ¿no? Y bueno, estaban diciendo cosas súper bonitas, pero es que estoy temblando y no podía escribir nada. Bueno. Bueno, Milena, estamos aquí para presentarte como nuestra diseñadora, la cara oficial de Cora Project, una de las caras oficiales de Cora Project, que trabaja con nuestros productos, que crea unos magníficos proyectos. Y hoy estamos aquí para presentar un nuevo curso, que es Pedacito de Mar en Pop-Up. Sabemos que tú te caracterizas, digamos, por unos trabajos de pop-up, ¿no? Que mucha gente te conoce por eso, porque eres, yo creo que única o una de las artistas que trabajan con este estilo. Y te digo la verdad, y ya te lo dije en otro momento, que cada vez que haces algún proyecto en pop-up, te superas a ti misma. Es que de verdad, yo vi el proyecto de Alicia, que hiciste con Eva. Me pareció fantástico, pero cuando me enseñaste el del mar, el del pedacito de mar, me quedé, de verdad, casi me desmayo. Emoción, porque es tan intuitivo, es una cosa que tiene alma, que tiene vida propia. Tú lo ves, lo abres y te habla y comunica contigo.
Y a mí, de verdad, estas cosas, mira, mira, es que no sé si se aprecia, pero estoy, de verdad, estoy emocionadísima. Y voy a llorar también. No, pero todo lo que has dicho de nosotras también lo sentimos hacia ti. Jo, ya me estoy emocionando. Que también lo sentimos hacia ti, por eso estamos tan a gusto en Cora. Y nada, pues eso, que gracias, Elena, sobre todo eso. Ay, no, no, es que si hablo entonces me emocionaré más. Cuando llores, llora. Las lágrimas también son saladas, ¿eh? Como el mar. Como el agua del mar. Así que está bien, todo el decorado y vestimenta. Claro, tenemos que estar acorde a todo. Sí. Bueno, yo creo que ha llegado el momento para que nos enseñes tu joya. Vale, vamos a ver este precioso algo. Además, es que es súper grande. Es que no, no, no cabe, no cabe en No, la tengo pantalla. que salir yo. Bueno, es un álbum de 25 por 25 porque una de las cosas que yo también he notado es que a veces los álbumes pop-up, como le ponemos bueno, muchas cosas en el pop-up, no acaban de tener tanto espacio para fotos. Y claro, dije, no, no, ya esto se acabó. Ahora vamos a poner un álbum que tenga muchísima capacidad. Y claro, al final nos ha quedado un álbum gigante. Pero por eso, para que no te quedes corto para poner fotos, sino que vas a poder poner fotos, no solo las especiales, sino todas. Y bueno, este sería, bueno, la portada, que no sé si visteis que Sí, son. puedo hacerlo yo, por favor, la Ah, bueno, presentación. sí. Que me he terminado. Bueno, habéis visto la portada del álbum, del super álbum. Si os habéis fijado, mira, hazlo, ¿no? ¿Ves? Mira, mira. Es que es impresionante porque tiene dos shakers súper bonitos que además estas shakers, ¿quién ha diseñado estas shakers? A ver, que levante la mano. ¿Quién ha diseñado este shaker? Y además de álbum, tenemos la Mira, diseñadora de productos. Mirad, lo tengo aquí preparado. claro, Milena ha diseñado estos dos shakers para su super álbum, su mega álbum. Y esto es un mérito aún más, o sea, aún enriquece muchísimo ese trabajo, porque es algo pensado, es algo con mucho tiempo de hacer la idea, de mirar cómo lo adapto, cómo lo cuadro. Es decir, no es un trabajo de un día, ha sido un trabajo de muchas semanas Sí, incluso. Sí, de hecho entonces. las primeras semanas fue simplemente el diseño de estas dos shakers, porque ¿te acuerdas que queríamos que una entrase dentro de la otra? Teníamos que modificar tamaños, que tuviese pues diferentes alturas para que fuese el ojo de buey, también Sí, para poder hacer lo que es la bisagra. Entonces, claro, fue muchas horas de trabajo solo el diseño de la shaker. es costoso de tiempo diseñar productos y después estos productos adaptar a tu propio proyecto. Pero eso es lo bueno que tiene ser diseñadora de Cora Project, porque tú puedes diseñar no solamente tu propio proyecto con los materiales que nosotros tenemos, sino que creamos productos para ti. De ti, o sea, de tus diseños, tus propios diseños. Nos adaptamos a tu propio diseño, a tu idea, la hacemos realidad, cumplimos sueños. Sí, de verdad, gracias. Porque es que es un sueño, o sea, poder entrar, o sea, entras en la página de Decora Projects y pones Vilena y salen los productos que he diseñado, y eso es muy fuerte. Y luego ver en tiendas que allí hay cosas mías, y es como, pero ¿cómo llego hasta allí? Sí, cuando diseñaste el castillo, hubo gente que me llamaba y decía, oye, que están agotadas las Shakers Castillo. Y yo digo, no, no, espérate, espera, esta tarde lo subiremos otra vez y estará disponible. O sea, la gente reclama cosas de diseñadoras, reclama porque son diseños que dan vida a los proyectos, que, vamos, es. Gracias. No sé, muchas gracias, Elena. No, de hecho, la primera shaker fue, ostras, es que quiero ponerle algo chulo a la portada. Y de repente te escribí y me dijiste, claro, adelante, y así funcionó.
Sí, sea sí, que sí. muchas gracias. Bueno, y vamos a ver este precioso álbum. Vamos, cuéntanos un poquito cómo llegaste a tener esa idea de ese doble shaker, qué es lo que querías tú transmitir en este álbum o qué ideas llevabas tú desde el principio. Como siempre, la portada es una parte principal de los proyectos y no sé, cuando me propusiste, ¿no?, esto y hacerlo del mar, pensé, falta un faro, tenemos que hacer un faro. Luego también quería quería que nuestra portada pudiésemos también, que fuese interactiva, ¿no? Que nos quedásemos con la shaker en medio y ya está. Y entonces, claro, le dimos vueltas, vueltas, vueltas y al final, pues pensé, ¿no? Porque lo mejor sería poder abrir nuestro barco y poder encontrar un faro detrás. Sí. Y empezó así todo lo que es el álbum y los papeles. Es que cuando te inspiras a mí esta colección es una de mis favoritas de Cora. Y entonces te inspira tanto que al final bueno, al menos en mi caso es muy fácil crear proyectos. Y claro, pues simplemente mirando los papeles ya me imaginé todo lo que es la historia del mar, todo lo que hacemos en la playa. Pues porque tenemos un castillo de arena en Popat, tenemos un barco, tenemos delfines saltarines, bueno, otro barco que además se mueve, que es un poquito diferente. Y claro, pues es como un viaje a una salida a la playa, a pasárnoslo bien allí, y es todo, todo lo que me imaginaba está aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más materiales has utilizado para lo que es la tapa? Es decir, ¿son materiales fáciles de trabajar Sí, o has combinado? no, ¿Has bueno, combinado? son dos ecopieles y también he hecho repujado porque desde que utilizo la antelina no puedo dejar de repujar. Y dije, tengo que también repujar lo que es la ecopiel. Entonces también trabajamos la ecopiel para poder hacer estos repujados. Y bueno, las partes de atrás también, muchas veces no les hacemos mucho caso. Y a mí me encanta ponerle un pequeño detalle por la parte de atrás y no solo la parte de delante. Sí, eso es lo que me gusta mucho de ti también, que cuidas todos los detalles, es decir, no solamente hacer el álbum, venga, la tapa ya está, sino cada detalle está bien pensado y se nota muchísimo en el proyecto. Y eso es una virtud de las diseñadoras o de las artistas que prestan atención, ¿no?, a estos detalles. Está muy Gracias. bien, muy chulo. Sí. Y bueno, entonces es un curso. Que podría hacer cualquier persona que sepa o Sí, no sepa eso de es sí. súper importante. Si quieres, hago un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver en el curso. Mira, es un curso para todos los públicos. Gente que haya hecho ya pop-ups conmigo, porque sé que hay muchos seguidores que están en los directos y eso, y gente que no ha hecho nunca. Porque, por ejemplo, hay algunos pop-ups que son no más complicados, sino que necesitan un apoyo y tienen plantillas esos pop-ups. Y luego otros que simplemente con seguir las pautas que voy explicando ya lo puedes hacer. O sea, que da igual pues eso, el nivel, eso, el nivel que tengas. Este álbum, como he dicho, es de gran capacidad y tiene cinco páginas, las cinco con cinco pop-ups diferentes. No tienen ninguna relación con el otro. Y aparte, no solo tenemos lo que es el pop-up, sino que ideas para poner las fotos. Es decir, claro, el pop-up hay algunos, pues no, que no los puedes replicar en otro álbum porque, por ejemplo, no sé, el barco, a no ser que hagas, pues bueno, sí, lo puedes explicar. Es que puedes hacerlo como quieras. Porque el barco, si haces un álbum de comunión, puedes poner el barco. O haces un álbum de Peter Pan y puedes poner el barco. O sea que se puede replicar, pero es que además lleva otras ideas divertidas para poner los pop-ups. Luego, si queréis, bueno, os enseñaré el del delfín, que creo que es tu favorito. Ir sin ver el interior del álbum, así que aparte de en el curso, pues trabajamos la ecopiel, como he dicho, hacemos repujado. La shaker os enseñó pues dos maneras diferentes de aplicar la shaker, porque normalmente la pegamos y ya está. No, aquí la vamos a hacer también interactiva. Y bueno, aparte os enseño la encuadernación que utilizo yo para hacer pop-ups y aprovechamos el material al máximo, porque con lo del pop-up es que
Me encanta porque todo, las mini restos que quedan, todo lo utilizamos. Sí. Y ahora estás hablando de pop-up y me estás contando que hay 5 pop-ups que vamos a hacer. Y yo creo que cada pop-up que hacéis lo adaptáis justo a esa página. Es decir, siempre se aprende algo nuevo. O sea, no es que una estructura de pop-up siempre es la misma y vas a hacerla. No, no, no. Es que cada página tiene sus secretitos, su estructura, ¿no? Sus cosas. Es decir, no es algo que tú haces una vez y después vas replicando, sino que siempre enseñas algo nuevo. Algo. Así. Sí, ¿verdad? No es lo mismo que hicimos en Alicia, son otros tipos de pop-ups diferentes y con la base de algunas técnicas sí que es la misma, pero no es lo mismo en ninguno de los dos casos. Muy bien, muy bien. Eso porque es importante, es, interesante. Claro, y hay que, perdona, perdona. Sí, no, no, porque si hay gente que ya ha hecho Alicia, pensar que este álbum no es igual que Alicia, es diferente. Muy bien, es decir, se aprenden muchas cosas. Con cada álbum se aprenden muchas cosas. A trabajar con diferentes materiales, a trabajar con shakers, a crear una idea, a esa idea plasmarla, ¿no? Plasmarla y darle vida, porque no son todos, no siempre trabajamos con diferentes ideas. Entonces, eso es lo bueno que tiene un álbum así personalizado y bien explicado, además, porque hay diferentes vídeos tutoriales, ¿no? ¿Cuántos vídeos hay en el curso? 10 10, vídeos. 10 vídeos, imaginaos, o sea, con 10 vídeos. Es para, vamos, para aburrirse, como para aburrirse, ¿no? Porque es que he explicado todo paso a paso, con todos los detalles, con todas las medidas, o sea, y además, claro, es que, de verdad, yo flipo contigo, perdón por la expresión, pero es que es así, ¿vale? Porque el curso, aparte de tener videotutoriales, va a tener un archivo en PDF. Eso es, preséntanoslo, por sí. favor. Bueno, una cosa que también quiero aclarar es que el vídeo ya, o sea, el curso ya está totalmente grabado, entonces una vez lo adquieres, te llega este PDF. Son unas 30 páginas. Pero no os quiero agobiar, ¿eh? Simplemente porque está todo explicado con medidas para que se sea más fácil. Pues el PDF que os llega, tenéis varios apartados, el apartado solo, por ejemplo, de materiales, que son 2 páginas de materiales, que luego hablaremos del kit. Luego tenemos un apartado que es, hablo de materiales, que herramientas que utilizo para los pop-ups, porque pues los que no habéis hecho nunca pop-ups, no habéis visto cómo trabajo, explico también cosas que a mí me funcionan y recomendaciones que, pues eso, pues sobre todo para principiantes que no lo han hecho nunca y pues que lo tengan. Pero aún así también decir que utilizo las herramientas de Scrap, ¿eh? Que no hay que comprarse nada nuevo, sino pues recomendaciones de un mejor pegamento, de pues cizallas o esto, lo otro. Sí, ¿qué sí. más? Y después, la gente que adquiere el curso, si tiene alguna duda que no está, que no la puede encontrar ni en ningún vídeo ni en el documento PDF, puede contactar contigo, sí, para preguntar. Sí, 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 sin ningún problema. Y de hecho, si me contactáis por Instagram, es más sencillo, o sea, es mucho más rápido porque lo recibo rápido y os puedo mandar un vídeo, por ejemplo, porque si hay alguna duda o ellos mismos me mandan el vídeo de mira, me pasa esto, y pues ahí mismo también lo puedo resolver en vídeo, que es mucho más sencillo. Claro, eso es la cercanía que tienes con la gente, ¿no? Con los alumnos o alumnas que adquieren ese curso. Eso es, vamos, también es un plus, es un plus. Sí, perfecto. Pues enséñanos ya. Ah, bueno, también que el PDF lleva las plantillas, también cada parte de vídeo tiene como una ficha que tiene el enlace del vídeo y luego pues las medidas, recomendaciones, etcétera, para que, pues bueno, por eso es así de completo, porque tiene todo. Claro, porque es un máster. ¿No queréis estudiar? ¿No queréis hacer un máster en papá? Pues, Milena, os lo he preparado en 30 páginas. Ay, y otra cosa que me comentaste, que después de haber hecho el curso, ¿qué sucede? Una vez terminas el curso,
Tener un diploma. Bien. Me encanta poner los diplomas de la Academia de Milena de Miel y pues que la gente que los pueda luego enmarcar y tener, oye, he hecho el pedacito de mar en pop-up y poner su nombre. Sí, es súper divertido, súper, además es motivador, ¿no? Yo he hecho este curso, he obtenido 5 puntos. Si te vas sumando. Pues es el diploma del curso. Además está todos los diplomas adaptados a cada curso. Entonces, claro, van cambiando los colores, van cambiando la estética, así que puedes coleccionarlo. Está bien, sí. Qué chulo, qué guay. Gracias. Bueno, ¿queréis que os enseñamos un par de páginas? Las No, más no, especiales. ya, no, yo creo que va, ya está bien todo, ya está, vamos. No, no queremos verlo. ¿Queremos verlo o no queremos ver? A ver, ¿qué decís vosotros? ¿Sí o Pero no? tiene que haber votaciones, ¿eh? Corazones, si no, no vale. ¿O no? ¿Queréis o no queréis? Sí, decidnos, ¿queréis ver el exterior? No, no quiere, no. Pues ya, Como nos vamos, bueno, nos vamos. quieras. Adiós, adiós, sí. Bueno, dice que sí, claro. Ángela dice que sí. Bueno, Ángela se lo enseñamos. Ah, ¿A vale. quién? A Scrap, Rincón de Yoli también. A Clarisa. A Noelia también enseñamos. A Esperanza. Vale, de acuerdo. Pues entonces sí, nos quedamos un ratito. Mirad, os voy a enseñar, enseña tu página favorita. Mira, Empezamos por ya. esto de aquí es una escena marinera en que tenemos un barquito con los delfines y lo especial de este barquito es que os enseño a hacer el tirador para mover el barco a través de lo que es el mar. Y lo que os decía, esto es uno de los pop-ups, y lo que decía sobre que ideas para poner las fotos, pues tenemos, por ejemplo, esta de aquí, en la que cuando abrimos, los delfines saltan a través de las fotos, ¿veis? Que ¿no os parece espectacular? Es que es una idea fantástica, los delfines saltando. Es que Mira. mejor no puede ser. Mira, fijaos en los delfines, fijaos cómo se mueven. Claro, lo cambié, lo que decía, mirar un ejemplo de esta página, ¿no? ¿Cuántas fotos podemos poner? Tenemos esta grande de 16 por 15, que si no hay, bueno, sí, de las grandes. Si no Me podemos muero. poner dos, aquí también, aquí va una, otra, aquí arriba tenemos más espacio. Entonces, por eso digo que tiene muchísima capacidad. Y claro, esto de aquí, como os decía, es el pop-up, pero es que luego os enseño esto de aquí, que lo podéis utilizar luego en otros álbumes. Sí, claro, cambiáis en vez de delfines, pues cambiáis los detalles acorde Una a la. flor o lo que sea. Ah, sí, está muy guay. ¿Y la otra página? ¿La de al lado? No, 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 la. ¿Dónde has enseñado esta? Ah, La otra, es igual, ¿no? es lo Vale. mismo, son los delfines. Vale, igual. Qué ¿Veis? También chulo. tenemos los delfines. Sí, sí, Me sí. cuesta con la mano, perdona. Sí, es muy grande. Sí, ¿veis? Bien. Pues imaginaos a si tenéis hijos o hijas, abriendo estas páginas y ver que se mueven cosas, que los delfines saltan, no sé qué. Vamos, yo me quedaría solamente viendo toda esta escena, ¿no? Esa película, me montaría mi propia película a ver. O sea, no miraría ni las fotos, porque la estructura en pop-up ya te da muchísimo juego, mucho. Sí, no, y os enseño, os digo, lo de aquí, la escena esta, cómo hacerla y luego, además, o sea, como os explico, cómo yo hago, por ejemplo, esto de las casitas y así, pero como lleva tantos recortables que también, si puedes, pues, por ejemplo, poner una estrella de mar que se ha quedado, pues está en el mar o cosas así, o sea, no Sí, solo sí. podéis quedaros con la idea que ya os he dado, sino que podéis ir más allá con todo lo que el material lleva. Sí. Además, claro, si alguien, por ejemplo, no quiere hacer la misma estructura de los delfines,
Puede hacer una cascada, por ejemplo, ¿no? Siempre puedes adaptarlo a tus propias necesidades. Necesitas, por ejemplo, poner 10 fotos, pues haces cascada, ¿no? O haces algo, pues, para ti, para adaptarlo. Sí. Y de hecho, también todas las páginas llevan bolsillo, que también es una cosa que explico en el curso. Y también, pues eso, podéis poner un montón de bolsillos. Y claro, los bolsillos, como el álbum es de 25 por 25, pues hasta 20 por 20 podéis poner, ¿sabéis? Y podéis poner un montón de fotos por delante, por detrás, para escribir. Y hay muchísima zona para poder poner algún journaling y cosas así. Sí, también, también. Vale. ¿Queremos ver otra página? Mira, la otra que es súper especial, esta siempre, bueno, siempre, es el segundo curso, así que hago, ¿no? Pero que la última página siempre creo que sea mucho más allá, mucho más especial, que sea una técnica que llame muchísimo la atención. Y en esta ocasión, a ver si se va a apreciar, veis, tenéis que fijaros en la bandera, ¿vale? Mirad cómo cierro la página. Sí. Qué chulada. A Pues ver. tenemos, no cabe, pero tenemos un barco en popa que además os enseño a que la bandera al abrir y cerrar la página gire. Mira, madre mía, espectacular. Sí. Además, es que se ve. Mira, mira cómo se gira, mira cómo se gira, cómo cambia la posición. Qué chulada. Es que este barco, estoy enamoradísima de este barco. Es. Tiene un montón de detallitos porque, como os digo, los recortables, es que si tan, es que ya os digo que me encanta la colección y Sí. tiene tantos detalles que todos van perfectos. Mirad, he puesto el caballito de mar, ¿veis que hace como un saliente? Como si Claro. fuesen las sirenas de los barcos. Sí, igual. Sí. Y por la parte de atrás también he puesto el ancla. Bueno, un detalle súper chulo de los recortables, mirad. Es que a mí me encantó decorar el barco. ¿Veis aquí? Pone Sí. construyendo barcos de calidad. Es que le pega un montón. La gaviota también la he puesto en la vela. Bueno, es que tiene muchísimos detalles y cuando, a ver, vosotros ahora ya que lo habéis visto ya veis los detalles, pero una persona que no lo ha visto nunca se lo enseñáis y le decís, no, no, pero fíjate bien. Y veis que bueno, el tensor de lo que es esto de aquí lleva el ancla. Veis lo de construyendo barcos desde 1980. Tenéis lo que es la sirena delante, el Sí. timón, una red de pesca. Ah, se me ocurre una cosa. Igual donde está la sirena se podría poner el nombre, el mismo nombre del chico, del niño, o como se llamaba el barco, ¿sabes? Sí, y también veis que puse estas banderitas. Pues si el barco es para un cumpleaños, podéis poner feliz cumpleaños o feliz comunión, cosas así. Sí. Y por O sea, detrás lo que dice es ponerle el nombre del barco, que el nombre que diga el niño y eso. claro, personalizar aún más este precioso trabajo. Qué Sí. guay, qué chulo. Ay, qué guay. Pues así he sacado todo de mí. De hecho, el viernes y el jueves, bueno, no sé si visteis los stories, tenía una mala cara ¿Por qué? porque lo he dado todo, ya no tenía energía de nada. Toda la energía, ¿no? Te hemos sacado. Pero sí, es bueno. He puesto todo mi alma y todo mi cariño en este álbum. Nota, y ya te digo que se nota mucho, se percibe. Se percibe tu energía, tu amor, ¿no? Con el que has creado este álbum, se percibe. Y esto yo creo que la gente lo valora también. Yo creo que realmente hacer este curso va a enriquecer a una persona. No solamente hacer aprender a hacer estructuras de pop-up, sino que va a llevar una parte de ti, una parte de ti, de tu energía, de tu amor, se lo va a quedar a esa persona, ¿sabes? Y va a guardarlo ahí como un trocito, un pedacito de melena. Y eso siempre quedará ahí. Qué Sí. chulo. ¿Y qué va a decir? Bueno, pedacito de más. No, Gracias. todos los vídeos empiezan con las olas del mar, para que ya empieces el vídeo
como con esa paz que te da el mar, con la paz de, bueno, muchas chicas me dicen que mi voz es muy tranquila, muy dulce y así. Yo no me la noto dulce, yo me la noto chillona. Pero que sea como un paseo, un viaje a la superación. O sea, cada paso, empezamos quizá, no es que sea difícil, pero empezamos como de lo sencillo a vamos aumentando el nivel de trabajo, sí, la dificultad un poco. Y entonces quiero que desde el principio, ¿no? Con calma, empezamos con el mar, empezamos a hacer en la primera página, la segunda, y así vamos aumentando. Sí, esa chica que la que ves ahora en directo se llama Milena de Miel. Tiene también su canal de YouTube donde ella cuelga sus proyectos, ¿vale? Y también podéis encontrar sus videotutoriales en el canal de YouTube de Cora Project. Vale, y ahí os enseña cosas maravillosas que no encontraréis en ningún sitio, porque sus álbumes no son solamente álbumes tal cual, son álbumes muy creativos, y siempre vais a encontrar algo nuevo que aprender con ella. Sí, seguro, seguro. ¿Y Gracias. la colección con la que está hecho este precioso álbum que me han preguntado por ahí? Es la colección SeaTime de Cora Project. Bueno, todos los materiales en la evaluación de este proyecto son de Cora Project. Y en Cora hemos preparado un kit especial, un kit muy, muy completo, o sea, desde los papeles hasta los imanes que vamos a utilizar en este proyecto. O sea, es un kit muy completo. No creo que me quepa aquí. Es enorme. No, A no, ver. de verdad, o sea, no he visto kit más bonito. De hecho, me pasaste una foto con todos los kits montados y se veía precioso. Es impresionante. A mí me gusta mucho cuando preparamos kits, ponemos todas las cajas y vamos metiendo cosa por cosa y tal, y cuando se quedan todos completos, ¡ah! Eso es mi tesoro. Eso es mi tesoro. Yo lo veo, yo me gusta mucho tocar. Cosas, ¿sabes? Y entonces, preparando estos kits también me quedé, vamos, mira, os enseño la caja, mira, esta es la caja, ¿vale? Está llena, llena de productos. Aquí tenemos, os voy a enseñar también, tenemos dos rollos de ecopiel, sí, una es color azul denim y otra es madera cacao, ¿vale? Estos dos colores se han utilizado para forrar las tapas. También tenemos, por supuesto, las dos shakers de Milena, ¿vale? Diseñadas por ella. Las Mira, tengo aquí. si tú también, vale, pues yo también tengo. De hecho, Y también. las shakers siempre tienen muchas piezas para que las podáis decorar a vuestro gusto. Sí, o sea, Sí. todo está súper pensado, de hecho. Todo súper pensado. De hecho, cuando Milena diseñó estas shakers, nosotros pensamos para que, a ver, las podéis utilizar en otros proyectos por separado, ¿ves? Porque van en envoltorios distintos, pero también está pensado para utilizar uno, el fardo dentro del Del ojo ojo. de buey. El tamaño está pensado para eso, ¿vale? Entonces, ya os digo, está todo metido y pensado y cuidado todos los detalles, todos. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos un set de chipboards, ¿veis? Este barquito que ha salido en uno de los pop-ups que Milena nos ha enseñado. Tenemos Para el título. el título, sí, que está ahí en la portada, que es Perderse para encontrarse. Y después los famosos delfines. Sí, todos los delfines para poderlos poner ahí, que salten todos y se muevan. Sí, es una idea fantástica, me parece es espectacular. También en el kit de materiales, también tenemos un plastiquito aparte que hemos creado para combinarlo con la shaker, porque si os fijáis, tiene como doble cristalito, o sea, doble acetato. Es para hacer shaker dentro del ojo del buey, ¿vale? Para que se abra y se vea el Y se faro. puede usar, sí. De hecho, y las gaviotas vienen en el faro. Las he Sí. pegado por fuera. ¿Veis que así se ven más? Aquí Es están que las las gaviotas. gaviotas le dan. Esas son tuyas. Eso sí que lo tengo que decir, ¿eh? Que las gaviotas las has diseñado tú, porque mi dibujo era muy feo. Las gaviotas le dan el sabor a mar.
No sé, yo las veo y me entra el olor. O es porque esta mañana he salido al mar, puede ser. He estado en el mar y por eso Puede ser. el olor a mar, pero yo respiro a mar. O sea, yo veo esa portada y veo y se respira el mar, se respira las gaviotas. Enseguida suena a mar, ¿no? Suena estas, las Sí, olas, sí, sí. las gaviotas. Es un elemento que cuando te acercas al mar es que es lo primero que ves, ¿no? Y es. Sí, está Teníamos que eso. ponerlo, teníamos que ponerlo. Sí, por supuesto, o sea, no podría faltar, no, no, no. Vale, tenemos esta pieza, este chipboard que va detrás, exactamente, en la parte trasera de las tapas. Tenemos materiales básicos, como son las cartulinas blancas, con las que están hechas las páginas por dentro, ¿verdad, Milena? Sí, Sí. vale. La colección Sea Time, Que es la colección. preciosa. Sí, es preciosa, sí, es bonito, me sale bien. Vale, son 12 papeles de colección, ¿vale? 6 diseños, 2 de cada, entonces va bastante, es suficiente para hacer un álbum muy completito. Y después bueno, también has utilizado algunas hojas sueltas, ¿no? Que has Sí. podido. Porque hay, por ejemplo, el barco, Sí. utilizamos una hoja entera solo para el barco, por ejemplo. El castillo de arena lleva otra hoja aparte de para poder hacer el castillo de arena en pop-up también. Vale, perfecto. Bueno, pues bien, perfecto. Y una hoja de recortables, pues aquí hay un montón de recortables para poder añadir y claro, y Para aquí, para el pop-up de la primera, el primero que os he enseñado. Que aquí, pues, por ejemplo, yo he utilizado las casitas, pero podéis poner cualquier otra cosa. Aquí el barco que es donde he puesto muchos de los recortables bonitos. sí. Estupendo. Y después, como un material básico, pues, por supuesto, pues va el cartón gris, dos hojitas de cartón gris y dos de cartulina craft de 300 gramos. También hay detalles que no podría faltar. Mirad, esto me lo ha mandado Milena, ¿vale? En una cajita para hacer los pop-ups. Para esto sobre todo, ¿veis? Para poder hacer así y que Mirad. podamos girar la bandera, esto de aquí. Y así ya Ajá, lo esto. tenéis, porque como es un material un poco específico, sí que es fácil de conseguir, porque son los palitos que se utilizan para cocinar, pero digo, no vaya a ser que no puedan tenerlo y así ya lo tiene en el kit y lo puedan hacer igual que yo. Sí. Después tenemos para shakers, tenemos aquí pepitas acrílicas, azul, turquesa. Turquesa. Turquesa, exactamente, pues para poder rellenar las shakers. No obstante, si alguien quiere cambiar de color y poner otro relleno para shakers, también tenemos esa opción. Es decir, si Los tienes masa. pececillos también. Y yo sí. Pero bueno, como idea, para que veáis que se puede rellenar, pues aquí tenéis una cajita, ¿vale? Después tenemos unos bras. Que estos bras van aquí, o sea, estos agujeros no están, no, no es que hemos equivocado en cortar, no, no, no. Estos agujeritos van para poner los bras metálicos y así de ese modo pues, imitar el aspecto de un ojo de buey, de verdad. Vale, mirad cómo queda en la portada, Mira, este queda bra. espectacular. Sí. Y tenéis también dos imanes. 2 semanas para que vuestra portilla, ¿no? El Sí. ojo de mar, pues se pueda cerrar y no abrirse. Es decir, con Se quede imán. así puesto. Sí, se queda fijo. ¿Quién más? Bueno, y mirad, bueno, esto también es una tontería, pero bueno. No, pero sí, o sea, también son gasas. Para quien no lo haya visto bien, porque, bueno, en algunos detalles sí que lo he utilizado para decorar, como si fuese una red de pesca, y Elena fue a buscarlas para poderlas poner en el kit, Sí, que sí, no era imprescindible, pero bueno, como detalle también lo has puesto, sí. sí. Así lo tenéis. Así tenéis el kit, os Todo. ponéis a trabajar y no os levantáis de la silla hasta que no terminéis el álbum. A mí, por lo menos, me gusta trabajar así, que tenga todo a mano y desde que empiezo hasta que termino, pues no, no me levanto.
bueno, cada uno también puede añadir sus cositas, pero bueno, el kit los lleva lo tiene todo. Todo. Hasta hilitos y cositas pequeñitas y muy chulas, que eso, todo esto ha mandado en una cajita Milena y dijo, pues vamos a poner esto en cada kit. Y digo, vale, pues me parece estupendo, pues lo voy a abrir, lo voy a enseñar. Pues aquí tenemos un tag muy chulo que dice, la razón y la pasión son el timón y la vela de nuestra alma navegante. Es una frase de Cale Gibran. Curso SeaTime, milenademiel.com. ¿Vale? Aquí tenéis un es trocito. Un detallito para que todo el mundo que le llegue el kit tenga algo hecho por mí. Por ti, claro. Un pedacito de amor de Milena, por parte de Milena. Aquí tenéis también algunas cositas muy, muy pequeñitas y unos detalles para el curso, un hilito. Tenéis una pequeña botecita, mirad. Ah, y tenéis también un faro. Oh. Sí, hay charms para cuando os llegue, pues que los podéis poner tanto en el lomo, por aquí, donde queráis. La botellita, las dos botellitas son como dos pequeñitas para poner un deseo dentro de la shaker. Mira, y ese también. Este es precioso. Y este mensaje en el bote, ¿no? Es el mensaje para que pongáis un deseo. La típica botella que tiramos al mar, bueno, lo del naufragio y eso, pues para que tengáis vosotros, pero como un deseo que le deis al álbum, ¿no? Y que sí, pues sí, sea sí. Eso. Claro, incluso yo haría eso, es decir, yo si tuviera que comprar el kit, yo lo haría, yo pondría algún mensaje de verdad y lo dejaría aquí. Y yo cada vez que abriera el álbum sabría que ahí está mi mensaje. Un deseo o cualquier cosa. Qué guay, es un secretito así entre tú y el álbum, que también estrechas también los lazos de, no sé. Cosas que se me están ocurriendo. De hecho, yo el mensaje lo he guardado dentro de la shaker, ¿veis? Ah, ay, sí, lo veo. Claro. Está ahí dentro. Y es pues un deseo o algo que... Sí, pues... Un mensajito que le mandas a alguien, imaginaros que se lo vais a regalar a alguien, pues ponerle allí algo que no vas a ver nunca esa persona, pero como tus mejores deseos para ella o una dedicatoria o algo así. Incluso lo podéis poner fuera, evidentemente, y en la botellita pequeñita que se puede abrir y cerrar, lo que queráis, claro. Sí. Bueno, esa es una aportación de Milena, que me pareció súper fantástica y muy acorde, ¿no? Y es... Sí. De hecho, en el hay el hilo para poder hacer que gire la bandera, ¿vale? Sí, sí, para que tengáis exactamente el mismo hilo también. Así no faltará nada. Que no falta absolutamente nada. Y para los que quieren probar a hacer cosas diferentes y en vez de utilizar... Ecopiel, por ejemplo, nosotros de nuestra parte, no podría ser menos, de Cora Project, en cada kit, ¿vale? En cada kit vamos a meter una muestra de anterina, ¿vale? Hemos escogido estos tres colores, ¿vale? Entonces, en cada kit habrá una muestra de anterina, el color que toque. Yo no he elegido los colores, no, o sea, esto va a suerte, ¿vale? Pero vais a tener esa oportunidad de poder probar este material y a lo mejor, pues oye, sustituir algún color de ecopiel y hacerlo con por antelina. Con la antelina. Bueno, ya, mis seguidoras les encanta la antelina porque yo no paro de decirles que me encanta la antelina. Entonces, sí, este proyecto, pues bueno, me dio por ahí por hacerlo con ecopiel, por cambiar un poco, pero que estuvo, o sea, tengo antelinas de casi todos los colores en casa. Y estoy a punto de cambiarlo por antelina, pero al final, no sé, mira, me dio por ahí, pero si no, sí. Bueno, nosotros lo dejamos caer, es decir, es un detallito que hemos querido hacer a todos a los que vais a comprar el kit, que por cierto, tened en cuenta que hay una cantidad limitada, ¿vale? Así que no os esperéis mucho porque... Desde que hemos sacado el kit a la venta, pues se han vendido unos cuantos. Entonces, si os gusta el proyecto, queréis aprender cosas nuevas, queréis utilizar los materiales y bueno, crear vuestro propio pedacito de mar en pop-up, ya sabéis. Tenéis toda la información
disponible en nuestra tienda online, coraproject.com, en el apartado de Kids, ¿vale? Ahí encontraréis la carátula de curso y encontraréis toda la explicación del curso, en qué consiste, qué es, y el vídeo tutorial, tenéis un enlace que os va a llevar directamente a la página de Milena, ¿vale? Así, pues tenéis toda la información. Sí. Muy fácil, muy interactivo, o sea, muy... Sí, de hecho, cuando adquieren el curso, tienen pues estas plantillas donde te explico todo lo que contiene el kit o todo lo que he utilizado, para que lo sepan también, porque si adquieren primero lo mío y van a tu web, que lo sepan, que ya tienen todo, todo explicado, que no... Sí, las dos webs están conectadas, digamos. Sí. Si vais a buscar el vídeo a Milena... tenéis el enlace directo al kit. Sí. Y si vas al Cora, de Cora Project, pues también tenéis el enlace, o sea, no os vais a perder. No. En algunos lugares os vais a parar. Pues eso, bueno, sobre todo recalcando eso, que son dos compras por separado, aunque estén conectadas, son separadas, y que es que, no sé... bueno, el precio, no sé si lo querías comentar ya. Sí, el precio también está puesto todo en en la tienda online. Sí. El precio del kit es de 47 euros, ¿vale? Y el vídeo que va en la con página mil... de Milena son es... 25, en total son 72. Lo digo porque, tened en cuenta... que es más barato que un curso de día completo, pero con un proyecto que sería inviable hacer, es decir, que hay muchísimo contenido, porque, sí. Bueno, es que son 10 videotutoriales, intensos, con mucha, mucha información, entonces, si lo pensáis así, como que es más barato que un día completo de curso, bueno, sí. Para que lo tengáis en cuenta. No, no, no. Además, si tú vas a hacer un curso presencial, tú nunca vas a terminar un proyecto como este. Es que nunca, no se no, puede. No te dará tiempo para hacer un proyecto ni en un día, porque es tan extenso, es tan detallado, es tan amplio de conocimientos, de trabajo, que no lo podrás terminar en un día. Por eso el precio es, y yo creo que es, a ver, es barato, por decirlo de alguna manera, porque... todo lo bueno, que ya habéis sabes. Visto lo que lleva el kit, o sea, es una pasada lo que lleva el kit. Yo os juro, si yo tuviera más tiempo, aparte de diseñar y cora y tal, y cosas que están relacionadas con la empresa, yo lo haría. Es que me inspira muchísimo, mucho. Así que yo creo que cuando una persona empieza, o sea, empieza a trabajar en el curso, no podrá parar y eso engancha. Eso, os lo juro que eso engancha, ¿vale? Bueno, es lo que me dijeron mucho con Alicia, que es que no paraban, o sea, era atrapada y que no, hasta que no acababan no se sentía sin que habían acabado porque tenían ganas de seguir, de seguir, de seguir. Y espero que también sea así para este nuevo curso. Sí, seguro. Yo creo que seguro. De hecho, yo por mi propia experiencia, yo cuando creo algo, cuando estoy, bueno, cuando antes crapeaba, mientras estás haciendo algo se te ocurren muchas cosas. Es decir, ese proceso se llama desarrollo de la creatividad. Es cierto, porque cuando uno trabaja en algo con sus manos y está haciendo, viendo tutoriales y tal, y dices, oye, y esto lo podría hacer de otra manera, y esto tal, y vas cambiando, ¿no? Y vas adaptándolo a ti, a tu estilo, y por eso se desarrolla la creatividad y uno mismo al final encuentra su propio camino, su propio estilo. Eso es bueno. Muy guay. Sí, ¿verdad? Sí, me sí, encanta, sí. Me encanta. Que haya posibilidad de hacer ahora cursos así, de esa manera, ¿no? Porque antes sí que es cierto, ¿no? Cuando antes de la pandemia, pues había posibilidad de irte presencialmente a hacer un curso, pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los directos y cursos y todas las facilidades, es que obtienes muchísimo más que en un día presencial. A ver, no es lo mismo, evidentemente, porque no tienes ese trato, ¿no? Ese contacto, pero es que tantos conocimientos no vas a tener ni en un día de curso presencial. Y eso es sería inviable. Y es, claro. No recuerdo ahora quién lo decía, pero es que es verdad, o sea, en un taller online lo das todo.
lo das todo y le pones más y no te quedas una página con el pop-up, no, no, es que le doy también los delfines saltarines y en la siguiente página no me quedo con el castillo, le pongo más y así con todo. Sí, precioso. Y bueno, y yo espero pronto, también tenemos esa posibilidad de hacer cursos presenciales, aparte de estos cursos interactivos y estos cursos a distancia, ¿no? Podemos hacer y podemos palparnos y vernos y abrazarnos muy prontito. Sí, seguro que después del verano va a ir todo rodado, yo creo. Sí, yo creo que también. Sí que tú y yo algo vemos en el futuro. Me encantará, ya lo sabes. Sí. De hecho, una de las cosas que más me preguntaron era si íbamos a hacer un taller presencial contigo. ¿Sabes que, bueno, en general, ¿sabes que estuve haciendo los spoilers y así? Pues lo que más se repetía es un taller en la playa con Cora, un taller en la playa con Cora, un taller en la playa con Cora. Aquí donde estamos nosotros, aquí tenemos muy cerquita la playa. Sería muy chulo. Sí. Estaría guay, ¿verdad? Un taller así. Mira, no me lo dijiste nada, no, o sea, no me comentaste nada. Bueno, fue esta semana con los spoilers y eso, y es una de las cosas que más se repetían. ¿Queremos un taller? Sí, pero eso sí, os aseguro que en algún momento, durante próximos meses, habrá esa posibilidad. ¿Vale? Que Milena nos dé un curso presencial, lo organizaremos de alguna manera y nos veremos todos y nos conoceremos todos, encantadísima. Sí, qué ilusión, sí, de verdad. Por supuesto, y ya sabes que nosotros estamos súper contentos contigo, que sigas en nuestro equipo de diseño, eres una joya del equipo. Y te queremos muchísimo y no te emociones, no llores, ¿no? Es que no me digas cosas bonitas, entonces. Yo sé que eres muy sensible. Muy sensible, mucho. Sí. No, pues, no. Dime cosas malas y ya está. No, malas no, yo nunca. Yo soy muy positiva. Yo en cualquier situación, aunque sea mala o buena, siempre saco lo positivo. Y yo creo que así deberíamos ser todos. Sí, ver el mundo con alegría, con felicidad y eso mismo transmitir en nuestros proyectos. ¿A que sí? En los proyectos, en los tutoriales. Es que además, o sea, el ratito que van a estar contigo viendo tu vídeo, quieres que estén felices y que les motives y tengas ganas de ponerte a trabajar. Yo creo que eso es muy importante. Ser una fuente de motivación para la gente. Y si a ti te ven tan feliz, tan estupenda y tan inspirada y creativa con lo que haces, esto se contagia. Así que, chicos y chicas, os aseguro que el curso es magnífico, ¿vale? Porque tenemos a una persona magnífica delante, la creadora de este curso, y vas a aprender un montón. Eso sí, o sea, he puesto todo mi alma, todos mis conocimientos en el curso. Así que yo creo que van a aprender muchísimo y además la colección les va a inspirar muchísimo a darle ese toque extra de más que pueden hacer ellos. Sí, además ahora es la época de verano, el mar, es decir, está todo acorde, ¿no? A la situación actual, también el verano y vacaciones, si alguien va de vacaciones, o si no, pues simplemente un sueño que tiene una persona, ¿no? Pues ir al mar, eso lo se puede enfocar de diferentes maneras, o a una persona que le gusta el mar, pues también hacer un regalo como este sería fantástico, fantástico. Sí, de hecho ya conozco a una chica que le va a regalar el álbum a alguien que es apasionada del mar, de los faros, de toda esta relación. Ya es para un regalo. Sí, le vendrás de lujo, dice LFO Amix Craft. Milena es una crack y alegre. Gracias. Y Bayonita Scrap también, Rosa, que dice que mi voz también transmite eso, ¿no? Alegría, paz. Gracias, chicas. Bueno, ¿qué pensáis? Los que nos estáis viendo, ¿qué pensáis del curso? ¿Os ha gustado? ¿Qué pensáis? Mandadnos corazoncitos. Rosa, por ejemplo,
Bellinita está, ya me lo ha comprado, por ejemplo. Ya sé que ya lo tiene y ha dicho antes que ha comprado el kit, o sea que ya, ella ya cuando le llegue empezará a trabajar. Eres maravillosa, dice Bellinita, claro. Tú sí que eres maravillosa. Yo no pienso, quiero empezar. Que es un sueño, dice el kit. Gracias, chicas. Pues bueno, eso, ya tenéis toda la información, pero igualmente cualquier duda nos podéis contactar. Exactamente, podéis preguntar tanto a Mileno como a Cora Projects, cualquier duda que os surja, podéis ver el listado de todos los materiales que lleva el curso en nuestra página, lo veréis todo. Y si tenéis alguna duda, a ver, dice Ángela Cabedo, cualquier cosa que vea de Mileno va a ir lleno de alegría. Nos transmite mucho este preciosa. Gracias, Ángela. Otra que me va a hacer llorar. Ángela, no me marees a Milena. El curso es una maravilla y los materiales de Cora maravillosos. Yo en breve a por todo. Muy gracias, bien. Gracias, Cris. Chicas, bueno, es que muchos de ya bueno, nos conocemos porque son seguidoras que siempre están conmigo en los directos y nos estamos apoyando entre todas. Sí. Y muchas gracias, de verdad. Pues eso, cualquier duda que nos podéis contactar, que y cuando nada nos llega podemos responder rápido y eso. Vale, pues estupendo. Ya está, soy fan. Ah, sí, yo soy fan. Bailitas Craft, dice. Soy fan. Gracias. Sí, a todos, besitos a todos. Yo, a ver cómo se sale, que yo no sé. Ah, sí, ya sé cómo se sale. Me salgo bueno. Yo y despides tú, ¿quieres? Sí, bueno, nos despedimos las vale. Dos. Estamos aquí. Pues nada, chicos y chicas, todos los que habéis venido a ver ese directo, nos ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Yo ya puedo respirar, soltar esa ilusión. Yo te juro que el lunes yo estaba montando ahí kits y digo, es que quiero hacer un story enseñando lo guay que está quedando. Yo también. Y me moría de ganas de enseñar las fotos de que me pasaste de los kits y todo, pero no quiero decir nada. Sí, claro. Yo hice el directo y me dices, es que ¿por qué has dicho esto? Que no debería salir. Yo, ¡oh! Es que me rayé. Pues tú, no, tú, lo siento. Muy emocionada, es que yo quería sacarlo ya, así quería compartirlo con todo el mundo porque es una cosa que sale del corazón y lo quieres dar y para que todo el mundo pues siente lo mismo, ¿no? Esa ilusión y alegría. A mí luego me supo mal decirte, porque era como... No, yo me sentí muy mal. No te preocupes. Yo me sentí mal, digo, no sé, me metí la pata. No, pero tampoco habías dicho nada. ¿No? Era cambiar lo del proyecto, ya está. No. Aún seguía secreto. La gente seguía esperando y no se habían enterado. Yo aguanté como una campeona. Te juro que como una campeona aguanté y no dije nada hasta el último. Ay, mira, ¿quién lo inventa a ti? Tus tutoriales. Ay, Juana. Mis tutoriales, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero mira, ¿hiciste uno hace poco, el de la Antelina? Bueno, sí, espera un segundo. Bueno, mira, ahora, bueno, Juana, eso es muy guay porque así vuelve a hacer muchos tutoriales. Sí, a ver, antes sí que hacía mucho, ¿no? Pero desde que empezamos con Cora, no, es que no tengo tiempo. No, a ver, lo que voy a enseñaros no viene a cuento con este proyecto, pero mirad, ¿os acordáis que hice ahí en directo repujado? ¿Os acordáis? Pues al final lo terminé. Mirad, este sería... ¡Qué espectacular! Y claro, pusimos aquí una parte de Antelina que tenía de estos, por cierto, de estas muestras, y aquí, claro, no me llegaba para cubrir toda la tapa, entonces pues la combiné con la ecopiel verde y así pues me quedó, bueno. Espectacular. He hecho un pequeño vídeo, ¿vale?, donde os lo explico, os lo subiré la semana que viene, así que lo veréis. Pues mira, espectacular. Bueno, pues el inicio del tutorial
Ya lo tienes aquí en el perfil para Juana, que si quiere hacer alguna cosa tuya. Ah, sí, bueno, sí. En el muro de Cora Project hay un directo que hicimos de 2 horas. Fíjate, yo cuando hice el primer directo, claro, yo estaba convencida de que tenía que hacer directo Como una hora. en 1 hora. Y yo ahí toda, venga, va, deprisa, enseñando la colección. Ay, que no llegamos, se me queda un shaker, venga, rápido, rápido. Y después, claro, se ve que antes sí que era de 1 hora anteriormente, pero ahora Sí. ya fue a 4 horas grabar. Y entonces el próximo, o sea, el siguiente que hice de la Antelina, ahí estuve 2 horas. Pero es lo que has dicho antes, que estabas tan metida en tu creatividad desarrollando que no podías parar. Decías, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Sí, es que yo me acuerdo verte. Sí, pasó súper rápido, 2 horas y media, pasó súper volando, o sea, no me enteré. Estaba ahí haciendo cosas, explicando, o sea, un taller de 2 horas y media. Sí, fue muy gracioso. Y bueno, de hecho, el primer directo estaba en la playa grabando el tráiler, que os pasé una foto que estaba yo vestida con el vestido y viendo el primer de esto directo. Y es, porque es que no me lo quería perder, es que era tan importante y dije, pues me pongo aquí. Sí. A ver, con teléfono puedes estar en cualquier sitio, es muy accesible. Entonces, Sí. sí, así que nada. Pues Pues perfecto. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por haber venido, por haber estado con nosotros, por haber compartido esta lección de Melena y de Cora Project. Y os esperamos en el curso ansiosamente, ¿vale? Y después, cuando hagáis el proyecto, por favor, enseñádnoslo. Queremos ver, queremos otra vez sentir esa emoción y ver vuestros proyectos. Sois unas cracks. Muchas gracias, Joana, muchas gracias. Vale, queremos ver vuestros proyectos, vuestros álbumes terminados, porque queremos que compartáis vuestro pedacito de felicidad y alegría con nosotras. ¿Vale? Exacto. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todas. Y a ti, Elena, también por la oportunidad. Ay, Elena, estás bienvenida, eres parte de la familia. Gracias. Lo siento, pero la familia es lo que hay, es lo que Bueno, un besito a todas. Adiós. adiós, chicos y Gracias, chicas. gracias. Gracias a todas.